Y ya estamos pasando por un túnel para ir a Rotterdam. ¡Ay, qué fresco está aquí! ¡Oh, y hace frío! ¡Hace frío! Bajo el agua. ¡Ay, sí! ¿Verdad? Me olvidé de decir que estamos bajo el agua. Este túnel pasa por debajo del agua y tengo miedo. Oh, ¡hace frío! El túnel pasa por debajo del agua. ¡Oh! No se imagina el frío que hace aquí. Solo quiero salir de aquí ya. Ya caliente. Otra vez caliente, sí. Llegamos a Rotterdam. Llegamos al fin. Miren. Con un poco de lluvia, pero aquí estamos. En el famoso puente de Rotterdam. Miren. Amigos, miren dónde estamos. Bienvenidos a Rotterdam. Desde el puente más conocido de Rotterdam. Miren. Vamos a pasear por aquí 2 días y de ahí un nuevo destino, La Haya. Estamos aquí con las bicicletas, 45 kilómetros, 50 kilómetros, pero miren. Felices, ya estamos cerca del fin del viaje. No tanto, pero sí. Ya estamos una semana pedaleando, una semana en ruta. Todos los días, todos los días, todos los días. Miren. Ahí está la Rosalía, la Rosalía. Y mi esposito. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Rotterdam. Ya estamos aquí, miren. Estamos comiendo algo, unas frutas como siempre. Compramos en el supermercado para ahorrar. Frutita y pan, estamos, miren, aquí a Rotterdam. Ayer llegamos en la tarde a Rotterdam y hoy día vamos a pasear un poco, a conocer un poco de esta hermosa ciudad. Ah, está lloviendo, Rotterdam lluvioso. Miren, así con mi casaca de lluvia. Así estamos aquí. ¿Qué les quería decir de Rotterdam? Ah, sí, que tenemos problemas para pagar con tarjeta Visa. Casi todos los supermercados, casi todos aceptan solo Mastercard. Y si no aceptan, efectivo. Entonces hay que buscar cajeros, hay que tener en cuenta eso si vienen aquí, para que vengan con efectivo o con su tarjeta Mastercard. Pero mejor sería en efectivo, porque es un problema si no después. Y todo lo demás está bonito, los edificios son gigantes, es una ciudad moderna, Rotterdam. Muy, muy moderna, con edificios innovadores. Ahorita vamos a ir a un mercado y a visitar así muchas cosas más que ya veremos después. Miren aquí. En casi todo Rotterdam vamos a encontrar cositas así, arte. Nunca está vacío Rotterdam, siempre hay algo que enseñarnos. Por aquí al frente pasa el tramway. Todo el tiempo. Miren, ya hemos terminado de comer, pero por ejemplo lo que ustedes pueden hacer cuando estén aquí para ahorrar es la cajita de ensalada de fruta, cuesta 2 a 3 euros para 2 personas. El pan, que es como este, 60
60, 70 céntimos de euro. Y así pueden ahorrar. El juguito de acá me costó 1,50 euros. Y así para que no gasten en restaurantes, que un desayuno te puede costar hasta 15 euros. Miren, aquí estamos. Y comemos así, frente, aquí, al río, con una vista hermosa. Y así, chicos. Ya saben, si quieren ahorrar, compren en el supermercado. Si no, pueden buscar restaurantes, que hay un montón también. Miren dónde nos encontramos ahorita. En las famosas casas cubo. Ahí pueden ver las famosas casitas. Si vienen a Rotterdam, visiten estas casas. Ahorita estoy buscando el museo porque dicen que hay una de las casas que tiene un museo. Miren, está cerca del centro, no está muy lejos. Aquí hay para comer, las puertitas. Hay restaurantes aquí adentro. No, mira, un bar. Miren, amigos. Ya estamos aquí. En las casas cubos. ¡Ay, bicicleta! Ok, es una ciudad aquí adentro, ¿no? Es como un puente, abajo pasan carros. Sí, acá hay un ajedrez. Yo digo que esta está la reina y este está el rey. Ah, son las cosas de las ciudades, mira. Sí, sí, está, sí, el puente Erasmus, está la, esto no sé qué será, la, el edificio, el ese redondo. Ya estamos dentro de la casa, miren. La ventana. Ah, la cocina, la cocina. Aquí se come. Amigos, estamos en la cocina. Miren. Aquí es para comer. Y de aquí se ve la calle. La verdad es que las escaleras no son las más cómodas del mundo. Hay que agarrarse. Que tener cuidado. Y ya estamos. ¿Cuántos pisos eran? ¿Tres? Esta es una habitación. Sí, es una habitación. Oh, atención, la cabeza aquí, ¿eh? Esta es una habitación. Ah, ok, gira. Amor. Acá es un gira. Mira, aquí así se duerme con esta vista. Puedes poner tu planta aquí. ¿Qué te parece? Extrañito. Muchísimo para el balcón. Estamos aquí en la casa cubo. Aquí es para poner tu ropa, supongo. Ah, el baño, ¿viste, amor? Sí, pero es por dentro. Está cerrado el baño, pero es aquí el baño, al costado de la habitación. Y aquí está el baño. Así. Para que la gente no hable. Acá se puede abrir esta ventana, pero puse el cactus para que la gente no abra. No está mal, ¿no? ¿Te imaginas grabar este caso? Eso. Aquí hay otra escalerita que nos lleva al tercer piso. Y, uy, atención la cabeza aquí. Miren, amor, atención tu cabeza, ¿eh? Así se ven las otras, miren. Acá te sientas. ¿Sí? Thank you.
puerta, nada extraordinario. Tiene una ventanita aquí en la entrada. Y esta es la escalera y el patio. Qué calor hace allá arriba. Bueno, ya hemos entrado al museo de la Casa Kubo. Miren, aquí ha sido. Hay un montón de restaurantes y todo aquí. Cuesta 3 euros la entrada por si quieren venir. Y si la quieren comprar, 380 mil dólares. ¿Desde cuándo está construida? Desde 1982 y fue terminada en 1984. En el primer piso tiene su cocina con su sala, comedor. En el segundo piso está la habitación, que es un círculo. El baño también está cerca de la habitación. Y en el último piso está la terracita para descansar con bastante luz. Eso sí, entra bastante luz. Y así estamos aquí. Bueno, amigos, si quieren vivir acá, ya saben el precio. Solo hay que tener cuidado con la cabeza y la escalerita un poco pequeña. De verdad son cubos estos, ¿no? Las casas cubos. Qué cómodos, ¿eh? No, amigos, no está nada confortable. No hay que envidiar a la gente que vive aquí, porque no me parece tan cómodo. Además hace calor, por lo que entra el sol todo el día. Tantas ventanas que tiene. Amigos, y nosotros ya nos vamos de las casas Kubo después de haberlas conocido, visitado. Díganme en los comentarios si les gustó, si ustedes vivirían en una de estas casas, para saber qué piensa cada uno. Y nosotros de aquí vamos a seguir visitando Rotterdam, conociendo sus hermosos lugares, pero eso lo veremos en los próximos videos. Cuídense mucho, chao.